En el siguiente diagrama de cuerpo libre hay que determinar, obviamente, las tensiones 1 y 2. Así que la suma de fuerzas en X sería menos la tensión 1 por el coseno de 45 grados más la tensión 2 por el coseno de 15 grados. Y esto debe ser igual a 0. ¿Tienes alguna duda, Axel? Ninguna. Ok. Luego vamos a ver ahora la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y sería T1 por el seno de 45 grados más T2 por el seno de 15 grados menos 85 newtons. Esto debe ser igual a 0 y sería nuestra ecuación 2. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a despejar a la tensión 1 de la ecuación 1. Entonces, despejando a la tensión 1 de la ecuación 1, tendríamos nosotros entonces menos tensión 1 por el coseno de 45 grados es igual a menos la tensión 2 por el coseno de 15 grados. Como yo necesito la tensión 1 positiva y no negativa, razón por la cual ambos miembros de la igualdad los multiplico por menos 1. Así que entonces me quedaría aquí tensión 1 por coseno de 45 grados es igual a tensión 2 por coseno de 15 grados. Luego este coseno de 45 grados que está multiplicando en el primer miembro de la igualdad, lo paso dividiendo en el segundo miembro de la igualdad. Así que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de 15 grados sobre el coseno de 45 grados. Y esto le vamos a llamar ecuación número 3. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahora entonces, lo que vamos a hacer, pues vamos a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. Pues decimos, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, en vez de poner tensión 1, voy a poner por su valor, o sea que sería tensión 2 por el coseno de 15 grados sobre el coseno de 45 grados, que multiplica el seno de 45 grados, por el seno de 45 grados, más T2 por el seno de 15 grados. Esto va a ser igual, este menos 85 lo paso al segundo miembro de la igualdad, con signo contrario, sería 85 newtons. Luego entonces, por favor, en las calculadoras, ayúdenme, por favor, hagan seno de 45 grados por coseno de 15 grados. ¿Cuánto les da? 0.68. ¿A todo el mundo le da eso, lo que dice Manchola? Sí. Ahora, ese resultado que tiene en el display, divídanlo entre coseno de 45 grados. ¿Y cuánto les da, por favor, muchachos? 0.96. 0.96. Entonces aquí sería T2 se multiplica a 0.96, ¿qué? 54. ¿54? 59. Sí. Dígame más dígitos. 25. ¿Qué más? 82. ¿Qué más? 63. ¿Qué más? Ok. Más sería T2 por... ¿cuánto es el seno de 15 grados, por favor, muchachos? ¿Cuánto da seno de 15 grados? 0.25. Díganme todos los dígitos. ¿0 punto qué? 25, 88, 19, 04, 5. ¿1 ya? Bueno, ya está inmensable también. Ok. Es igual a 85 newtons. Gracias. Ahora sumen toda esta cantidad... más toda esta cantidad, les da un número, por favor. ¿Cuánto
¿Cuánto les da, muchachos? ¿47? 45. 87. 87. 84. 87. 85. 87. 1 de T2 debe ser igual a 85 newtons. Así que este coeficiente lo pasamos dividiendo, ¿no? Entonces T2 sería igual a 85 newtons sobre 1.22474871. Haciendo esta división, ¿cuánto les da, muchachos, por favor? ¿Cuánto? 69. ¿69 punto qué? 40. 40, ok, 40 newtons. Este sería el valor de la tensión 2. ¿Cómo le hago para calcular la tensión 1, muchachos? Sustituyendo la tensión 2 en la ecuación 3, ¿sale? Entonces decimos, sustituyendo tensión 2 en la ecuación 3, tendríamos nosotros que tensión 1 es igual a la tensión 2, que sería 69.40 de newtons, ¿ajá? Que multiplica a el coseno de 15 grados sobre el coseno de 45 grados. Entonces hagan primero, por favor, coseno de 15 grados entre coseno de 45 grados. ¿Cuánto te da, por favor? 1.3660. ¿Todo el mundo le da eso? ¿Lo que dice Manchola? Ok, eso multiplíquenlo por 69.4. ¿Cuánto te da? 94.80. A ver, entonces serían 94 punto qué? 80. 80. Hasta ahí. Gracias. Newtons. Ajá. Ese sería el valor de la tensión 2. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Aquí no es tensión 2, es tensión 1.